Como leyeron en el título, hoy les voy a mostrar cómo sobreviví a un secuestro de un supuesto cliente, que no era un cliente nada, era un secuestrador, me tomó de rehén y estaba pidiendo un rescate de $100,000. Vean el video para que vean en qué quedó todo. ¿No sabes dónde queda la 42? Claro, mío. Una pregunta, ¿y por qué usted tiene esa máscara, ministro? Bueno, si usted me escucha bien la voz, tengo gripe, entonces eso se ve feo delante de la gente, uno tosiendo. Ah, bueno. No contaminar a nadie. Para la 42, ¿y usted de esa área por ahí? Sí, se mueve por ahí. Yo he escuchado que por ahí atracan mucho. ¿Eso es seguro por ahí? ¿Cómo va a ser? Más seguro que la policía. No, pero la policía no es segura. Esto es más seguro que la policía, por eso te lo digo. Ah, bueno. Pero es muy decente, mira, de que respetando semáforo y todo. No, hay que respetar. ¡Wey, wey! Coño, pero ay, mira, luego, por eso es que no me gusta andar en los barrios, que esta gente no sabe manejar. ¿En cuál casa, ministro? ¿Dónde que lo vamos a dejar? Aquí adelante, ahí, donde están los tigres. ¿Dónde están estos tigres? Sí. Pero a los paz. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, brother? Tú vas a ver lo que pasó, amigo, dale para adentro. ¿Para dónde, loco? Dale, ven, adelante, camina adelante, camina adelante. ¿Para dónde, para acá? Allá atrás, la puerta roja, aquí atrás. Coño, loco, pero usted me dijo a mí que usted no era atracador, ni nada de eso. Pero usted me preguntó si yo era atracador, usted me dijo que si esto era seguro. Coño, loco, pero chanceame que yo lo que ando trabajando, ¿y qué lo que? Yo no tengo nada arriba, loco. Chanceame ahí. De lo mío, vamos a hablar. Un familiar tuyo, a ver si paga rescate por ti. Oye, mío, vamos a hablar como dos gente grande que somos. Yo lo que ando buscándome mi cuarto en la calle. Yo no tengo un peso arriba. Llévate de mí que yo no tengo un peso arriba, compadre. Y tú no tienes la mamá tuya y tal, un tío, alguien que dé, aunque sea 100,000 pesos por tío, si no aquí mismo te la bebiste. Brother, yo no tengo en qué caerme muerto, manito. Chanceame ahí, déjame irme que yo lo ando conchando, Mira, en la frente un tiro, dime. No, ¿cómo que un tiro, brother? ¿Cómo que un tiro? Vamos a hablar, ven, vamos para la sombrita, vamos para la tabla. ¿Sí o no? Aquí ni sombra hay. Brother, yo me estoy hasta cagando, brother. Yo estoy asustado. Por favor, loco, baje el arma. Le dije. No tiene nadie que pague, aunque sea 100,000 pesos por usted. Yo tengo un ahorrito en mi casa y yo tengo como $50,000. Te lo voy a conseguir, pero por favor, déjame con vida, brother, por favor. ¿50,000? Sí, pero tenemos que ir a mi casa porque que aquí yo no tengo. Tenemos que ir a mi casa. Okay, no, vamos a ir a tu casa. Yo voy a ir, yo te lo voy a traer. Llévate de mí, por favor. No, yo voy contigo. Diablo, loco. Pues está todo, vamos ahí, ven. Dale, camina adelante. Cuidado. Diablo, yo sabía desde que yo vi esos tigres, yo vi todo esto raro por aquí, loco. Coño mío, tú no tienes que hacerme esto, loco. Yo soy un padre de familia, brother. ¿Aquí es que usted vive? Sí, aquí que yo vivo. Dale. Su maldita pagado, usted está loco. A mí va a tener que agarrarme y matarme. Párate, te doy un tiro. Diablo, ahí viene este desgraciado. Coño, ¿dónde me metí, loco? Me metí un callejón sin salida. ¿Tú crees que no te caiga la maldita pistola? Ya, discúlpame, brother. Coño, como que somos relajos. Vamos a buscar el dinero, ven. Se va toda tu maldita familia, coño. Vamos a buscar el dinero. Diablo, queriendo engañar a uno, trabajando honradamente. Ay, sí, honradamente tú estás trabajando. Honradamente estoy yo. Vamos a buscar el dinero, ven. Si es honrado o no, para mí es honrado porque me busco mi cuarto. Su madre le va a pagar, pero no yo. ¡Cuidado! ¡Ey! Yo tengo un puñal aquí, yo lo voy a esperar a que venga. No, ve, se me va a hacer la jugada. Cuidado. Toma. Tú eres tigre. Esta ni es mi casa, pendejo. ¿Qué sé yo quién vive aquí? ¿Cómo la paga? ¿Tú quieres que yo te mate? Tú eres tigre, dale para allá. Usted no va a hacer nada, pariguayo. Dos semanas después. Déjame yo ir a conchar un rato. A ver qué tomó está la cosa en la calle. Búscame un par de pesos. Hey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Te voy a decirte una cosita. ¿Tú te acuerdas de mí?
¿Quién es usted? ¡Wey, wey, wey! ¡Espérese! ¿Qué es lo que? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y quién es ese tigre? No me diga que es el tigre que yo le di la puñalada el otro día. Del diablo, tengo que estar moca. Una hora después. Mierda, mira el tipo aquí otra vez. ¡Diablo, coño! Estoy cansado de coger lucha, coger pana. Lo quiero hacer. Que venga. Que venga, si él lo quiere hacer. Que venga, ven. Mira, se metió ahí. Moca. Ven. ¡Ven, cobarde! Yo estoy dispuesto a morirme hoy. Pero ven, da la cara. Dala tú, ven. Tú no eres guapo, ven. Cobarde, ven, cógeme atrás, ven, pariguayo. ¡Oh! ¡Ay, coño, cobarde! Ven acá, tú no eres tigre. Oye, que lo que, yo no voy a estar con miedo en la calle. Para estar muerto yo, muerto tú. Dile adiós a la vida. En los comentarios dime qué te pareció el video y suscríbete al canal si no lo estás para que no te pierdas otro de estos videos que siempre están interesantes.